Noche, good evening, ladies and gentlemen, y si todas las personas que nos están mirando a esta hora de la noche, 95% de mis amistades y, como siempre digo, 5% de mi familia. Saludos a todos mis amigos que siempre, después que termino el podcast, me mandan todos esos mensajes motivadores como qué clase de no deberías hacer más, pues a eso me hiciste. Pero bueno, son cosas que siempre uno agradece a los amigos sinceros. A esta hora de la noche me acompaña. Un hombre que nunca había hecho presencia aquí en el podcast. Me costó muchísimo trabajo traerlo. Tuve que negociar con los agentes. El número que estaba pidiendo se me pasaba de presupuesto. Porque es una eminencia en lo que viene siendo el deporte de los guantes, los guates y. Las canastas, no, canastas no, las, las, eh, pelotas. las pelotas, pero las pelotas suenan muy bien, como que especialista en las pelotas, no me gusta presentarte oh, así, okay. especialista en las bases, ¿entiendes? Para que se vea más, más bonito, nada más y nada menos que el béisbol, y es nuestro amigo David Carrión. Muy buenas noches, David, ¿cómo estás? Bien, usted. Gracias por lo de usted. Ahora mismo ya te retiro el contrato eh, <laughs> completamente. Porque de, yo todavía no estoy adaptado a que me digan señor. A mí me tienen que decir muchacho. Pues ya, ya cuando, ya me está chocando que ven cuando me dice, señor, usted es el último. Yo como que la miro, digo, está adaptado a que me dijera el muchachito, el no, niño, pero, pero estoy chocando. Que es que se está hecho un señor especialista aquí en la rama, por eso es que le digo señor, no por otra cosa. Ah, gracias. Yo pensaba que era por la edad y por las canas que ya me están <laughs> bueno, imagínese saliendo. Bueno, qué ¿Puedo decir yo? Ahí está. No, no, el hombre, pero para eso, para eso lo traemos hoy para que podamos debatir y conversar un poco acerca de este maravilloso deporte que está a punto de comenzar. Pero bueno, antes recuerden siempre de descargar la aplicación del Hard Rock Bet si usted no lo ha hecho aquí con este QR que tenemos aquí en la esquina para que pueda empezar a apostar con la aplicación del Hard Rock Bets. Estamos en vivo en directo de Jalía Park Casino y por supuesto tenemos siempre las mejores promociones. David. Cuéntame, ¿has visto por arribita, aunque sea, yo sé que usted es un hombre muy trabajado, tiene cinco part-time y cuatro negocios que tiene que atender toda la mañana, pero ¿has visto por arribita la nueva aplicación de Harrod Bets? Más o menos le has dado una mirada. Una mirada le he dado, sí. ¿Te has sentido tentado a poner un billetico para empezar a apostar ahora que viene uno de los deportes que más te gusta? Eh, no exactamente, precisamente por eso, porque he estado muy ocupado, pero... pero... No te he visto tentado, pero bueno, después que saca de poca el día de hoy... Yo voy a hacer que tú bajes la aplicación porque está a punto de empezar uno de los deportes que para mí son los más divertidos en la vida. Pero bueno, es lo único que hay en el, en el verano. Empecemos con un poquitico de, de, de historia. Cuéntame. Deporte favorito, me imagino que el béisbol, ¿no? El béisbol, ya. Yeah. Ahí está. ¿Cuáles son los tres equipos que tú dirías que tú eres fanático o simpatizas o te da alegría que ganen? Ah, oh, ok. Bueno, pues. No importa, cualquier cualquier liga, cualquier país, ¿cuáles serían lo, los equipos que más te gustan a ti? Estamos hablando de la liga aquí. Nacional. Lo que tú quieras, de cualquiera. Bueno, no me va a tirar un equipo con el sur, ¿no? Pero bueno, Estados Unidos, Cuba, por ahí, por la uh, zona. ¿Los fanáticos industriales o tú eres del equipo tuyo, Camagüey? Uh, no, fanático industrial, fanático industrial. ¿Tú eres de La Habana? Mm, sí. ¿En serio? ¿En serio? Ven acá, hay porque ese rumor ahí que hay en el, en el Poker rundo que tú eres de Río. Eh, bueno, porque a ver, eh, soy del equipo de La Habana, eh, nací en La Habana, pero no debo de reconocer que el equipo de Pinar del Río siempre fue una buena, como se dice, una buena banda. Premio al noble del año le damos a David, no entendió el chiste de pinareño, pero bueno, no, oh, sí, okay. sí, sí, Pinar del Río, no, más noble que los dositos de cariño. Entonces, aquí Estados Unidos, ¿quién te guarda? ¿Cuál es el equipo que más te gusta? Bueno, pues de Estados Unidos. De la liga. De, de la liga... La, la, la MLB, las grandes ligas, ¿eh? Ajá. ¿Quién te gusta? Me gusta el, el equipo de aquí... El, el... Los Marlins. Ya, yeah, me gustan los Marlins. No, pero y vámonos, imagínate <laughs> tú. Tú sabes lo que es venir a hacer un debate profesional con estadísticas y números para motivar a la gente y vamos a hablar de los Marlins. Pero, hombre, no, pero bueno. ¿Cuándo fue la última vez que ganaron los Marlins en una serie mundial? Fue en 2003, ¿no? Creo que fue 2003 y mil, eh, 1997. Fueron las dos únicas veces que han ganado los Marlins. El año pasado ganaron los Playoffs, pero en la primera ronda Exacto. los eliminaron. Eh, ¿Usted que ha vivido, David? Porque hay que decirle así, ya no podemos engañar a la audiencia. ¿Usted qué ha vivido.? Tanto béisbol, tanta o tanta eh, guante en sus venas. ¿Cuáles serían las grandes diferencias que tú ves entre el béisbol de antes y el béisbol de ahora? ¿Qué es lo que tú veías antes que ahora no ves? Que tú dices, contra antes yo veía esto y esto y ahora como que ya no se ve. O algo que a lo mejor hay ahora y antes no lo viste. No sé, ¿qué diferencias ves tú ahí? Eh, todo, eh, todo está continuamente en evolución. Mm -hmm. Muchas veces nosotros decimos, antiguamente los pitchers eran muy duros, sí. el bate era de madera, mm -hmm. que si la pelota era lo más suave, pero yo no creo no creo que nada influya sencillamente eh, con el decursar del tiempo todo va evolucionando y pero bueno me cuentan por ejemplo una cosa que una diferencia que yo he visto y dime tú si, si tengo razón o no que hoy en día los pitchers los cuidan mucho por ejemplo la cantidad de lanzamientos que hacen eh, las recuperaciones antes los pitches se fajaban con los coaches porque no querían que los sacaran querían pichar el juego entero que un pitcher pichara un juego entero era algo normal exacto pero hoy en día se cuidan más los pitchers. Yo creo que para la parte del fanático molesta un poco, porque sacan un pitcher que está dominando, que, que el tipo está echando tremendo juego, y lo sacan porque ya llegó al máximo conteo de pitcher, y antes era más como al duro y sin guante por ahí para allá, ¿no? Sí, sí, eso es lo que pasa, que hay un, un límite, le ponen un límite, y entonces efectivamente, este por esa, por eso es que yo digo que de alguna medida, un, un lanzador que, que trabaja cuatro entradas, bueno, pues. No ha, no ha trabajado como casi trabaja. nada. Y entonces, eh, efectivamente, supuestamente es más fuerte para, para los lanzadores. Y lo, que, y lo que es, por ejemplo, el público. Eh, yo me acuerdo, yo no viví mucho eso porque era más joven, lo veía en la televisión, pero el público era más caliente. Por ejemplo, un juego de pelota en Cuba, Santiago Industriales, eso era lo que se amaba, era de madre. Y, y por ejemplo, aquí... Una, una anécdota que le contaba yo a los amigos míos. Aquí se, 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 se trabaja mucho lo que es eh, lo que se le dice a los jugadores. Por supuesto, muy bien estar siempre todo lo que es en contra del racismo, de, del odio, de palabras obscenas. Por ejemplo, a, a la afición de México le han metido una pile de multa cada vez que, que el portero saca y dicen la palabra PUTO, que es una mala palabra para los mexicanos, es como algo un, una ofensa homofóbica, y le meten multa. Pero yo me acuerdo, no sé si era verdad, porque a lo mejor yo, yo era muy niño, y no me pero Es verdad que cuando, por ejemplo, jugaba Pina de Río como industrial que pichaba lazo. Uh -huh. La gente industrial le sacaban como un mono de, 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 de goma y le caían a patato el mono y salía en televisión nacional y ponía. Bueno, aquí vemos el público divirtiéndose, tratando de molestar sí, a Lazo. Era, era Héctor Rodríguez, exacto. Eh, tengo la voz de eh, este Héctor Rodríguez, sí sí, 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 estoy, sí. sí, sí, tengo la de Así mismo era. Eh, no, y eso y muchas otras cosas más, horrores le gritaban. Eso, eso en, en, en el latino es como. como como en algunas cosas que sí. nosotros vemos. Bueno, para pa pasar por arriba de eso, sí, sí, sí. En el latino le quitaban a cualquiera de todo. Y ven acá, y es cierto, o es un cuento, un mito, que muchos jugadores de pelota de la época tuya iban a jugar adobado, ya tú sabes, con media botella. Eso se, sí, se vio... Se vio. A ver, eh, no se comentaba eso en Cuba, tú sabes que era sí, ¿eh? tabú. No es que te dijeron por el micrófono. Un, sí, no, aquí un, vemos obviamente bajo los efectos de la cola, tercera base. No, nada, no hacían eso claro. Sí, pero sí, 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 cómo no. Yo vi, yo vi a, a a Casanova, ¿Sí? Casanova cogía unas borracheras brillantes, ah, pero, pero, espectaculares, pero, ¿no? pero Casanova, Casanova borracho sin beber era un peligro. Cuando Casanova se, se ponía a batear con unos tragos le tenían, bueno Casanova siempre fue un hombre de respeto. No sería Dicho? que tendría un poco de ventaja porque al estar un poquitico alcoholizado, o sabes cuando uno se emborracha uno ve las cosas en 3D, ve una bueno, quinta dimensión. Okay no sé él tenía una dimensión muy muy, muy mucho más allá de la seca cuando, cuando se emborrachaba porque sí le daba bien qué bien ¿eh? sí, qué ya. interesante mira cómo a, a ver, cómo ha cambiado el deporte de hoy en día aquí te cogen como un poquitico de medicina para el catarro y, y te suspenden y, y años atrás bueno también Cuba era no es un país que podamos hablar de dignos ejemplos en ningún ámbito deportivo no exacto, las exacto. las animaladas que se veían en aquella época pero bueno igual de todas maneras sí se puede decir yo creo que el problema que tuvo eh, Cuba es que todos los demás países evolucionaron y Cuba, al ser un país comunista, socialista, que tiene un sistema que no avanza para nada, eh, no pudieron avanzar en lo que es el entrenamiento, el desarrollo, la tecnología. ¿Tú has visto cómo entrenan a la gente hoy en béisbol? Con computadora pero además de eso a Cuba hay que sumarle el hecho de que nunca realmente los equipos cuba enfrentaron en ligas fuertes ¿verdad? Que batían con, con equipos panamericanos de segunda de tercera y cuando se, se por primera vez enfrentaron en el clásico de béisbol se dieron cuenta o, no se habrán dado cuenta pero nunca llegaron tú a sabes Liga que pensándolo bien yo eso era una guayaba que nos metían cuando niños porque tú veías que Cuba iba a los torneos y le ganaba a todo el mundo sí, o sea sí, claro, a todo China Taipei y le ganaba a, a equipos de Estados Unidos decía Cuba contra Estados Unidos pero cuando uno crece, se da cuenta que lo que mandaban era universitario. Universitario. Los equipos que de Estados Unidos que iban a La Habana eran equipos universitarios. Y, y así. Como no, claro, era campeón siempre, campeón siempre. Hasta que se, se, se enfrentó en la. En el clásico, por primera vez contra equipos y más ¿no? ya, nunca, Y ahí ganó. sí no le dio la, nunca, la, ¿no? la cuenta, ¿no? Creo que, no. Creo que en el 2006 llegaron a la final contra Japón, pero después por allá, ahí, más es, nunca. es lo mejor que hicieron. Japón siempre le ha siempre le ha dado las la cajas a, a Cuba. Vamos a chequear a ver eh, cómo están las apuestas para la MLB, la pelota, la MLB, en la aplicación de Harvard pets Aquí. Eh, una de las cosas que me gusta es que tú puedes pronosticar el campeón. Mira, aquí están los equipos que son en teoría favoritos. Los Dodgers son muy favoritos a ganar este año porque tienen a Japonés Otani, que gastaron, le dieron 700 millones de dólares. Vaya, un, el salario de nosotros está un poquitico por ahí, pero 700 millones llegó el tipo. O sea, estamos hablando de que ya lo que falta para ver un deportista que gana un billón de dólares de contrato es nada. Estamos a punto de ver eso. Pero bueno, los Dodgers son los favoritos a ganar. Dime un equipo, vamos a poner el equipo tuyo, los Marlins. Okay. Vamos a ver, los Marlins. Si nosotros le pusiéramos, hay que irle para abajo, pero bueno, si pusiéramos a los Marlins, a que son los favoritos a ganar este año la Serie Mundial de Béisbol, ¿dónde rayos están los Marlins? Aquí están, 7500 positivos. Lo que quiere decir que si tú le pones 10 dólares a los Marlins, si llegan a ganar la Serie Mundial en octubre, usted estaría ganando 760 dólares. ¿Está buena la apuesta? Pero eso es como coger 10 le tiraron a la basura. Exacto. Eh, literalmente, eso es. Y además tienes todo el año viendo ahí las apuestas ahí, ra, 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 lo que para mí es extremadamente aburrido. A mí, de verdad, que el béisbol, lo peor que tiene el béisbol eh, estadounidense es que son 164 juegos y de verdad que no hay quien se los dispare con emoción. Al final uno lo ve porque va contra le falta un juego para playoffs es pero los primeros juegos, los primeros 100 juegos, claro. eso es verdad que no hay quien se lo fuma Entonces, si los Marlins ganan, nos llevamos 760 dólares. ¿Algún otro equipo que me quisieras recomendar que creas que pueda ganar? Que no sean los Marlins un poquito más objetivo. Bueno, vamos mm -hmm. a ver. Houston, ¿te gusta Houston? A mí me cae mal Houston. Me cae mal Houston porque hicieron trampa en el 2017. Eh, al tuve una vez, recibí una medalla de Maduro y me cae mal, vaya vale, me cae mal, me cae mal, Houston me cae mal, el equipo, a mí sí hay un equipo que me cae mal en la pelota, eh, es Houston. Mira, si los Yankees llegan a ganar de nuevo, estarían por 10 dólares que le pongas están pagando 100. No está mal, no está mal, los Yankees siempre han sido un equipo a ganar. Que por cierto, quiero decirle a todos mis amigos cubichos que me están viendo que se dice Yankees, nosotros decimos Yankee. Pero tú le dices Yankee a cualquier gente que hable inglés y no te entiende. Hay que pronunciarle la I, Yankees, los Yankees de Nueva York. Y entonces ahí sí entiende. Eh, David, ¿qué tal si me das un, un, cómo decirte, una previa que me das así una idea de lo que puede pasar con la, con, con la NBA? Dame aquí, un, se me olvidó la palabra, lo que quiero decir ahora se me olvidó completamente. Que me des un, un pronóstico. pronóstico. Un pronóstico. Mío, ahora sí, eso es lo que pasa cuando uno está a dieta y no come pescado el fósforo. Dame un pronóstico para la NBA. A ver, mira, te enseño cómo funciona la aplicación para cuando la bajes, porque a mí me gusta invitar a gente que no han visto mucho la aplicación para que tenga una idea. Cuando tú ves que hay dos números, por ejemplo, ves el número que está en positivo es el equipo que no es favorito, el Underdog, uh -huh. el hembra, y el que está en negativo es el que es favorito a ganar el juego. Por ejemplo, Memphis contra Portland, Memphis está de favorito. Si pones a Memphis, ¿ok? Y pones a los Lakers que están de favorito ahora a ganar. Aquí, pongo por poner Lakers. Lakers a ganar. Y con Phoenix, que es el otro favorito. Los tres favoritos a esta hora de la noche con los últimos juegos que quedan de la NBA. 5 dólares están pagando 14. Y 10 está pagando 25. Así que es un pronóstico que no paga mucho. Así que prefiero irme con la alta y la baja. ¿Sabes lo que es la alta y la baja? No, no. Puedes decir no, sin problema, no te preocupes. Parte de lo, si me dice que sí, te pido que me lo expliques tú. La alta y la baja <laughs> es simple y sencillamente el total de puntos del partido. Si un equipo oh, mete 105 y otro mete 105, ¿cuánto es el total? 105 10. y 106, ¿cuánto es el total? 211, sería. 211. Entonces ellos te dicen: ¿tú te crees que el total de puntos va a estar por arriba de este número o por abajo de este número? Oh, okay. Ellos te ponen una línea uh -huh. y tú puedes apostar a eso. Ahora mismo la línea de Portland está 201. So, más o menos, en el halftime están a 51 y 47, lo que quiere decir que están ahí, nunca te la ponen tan fácil ¿qué te gustaría? ¿arriba o abajo? Eh, yo siempre abajo la baja la baja, ok, la baja está apretado, pero bueno, Denver Lakers 236 puntos, hasta ahora esto, esto es parte de la apuesta, a ver, tienen 40, y 50 y 90 puntos que han hecho, ¿piensas que puede pasar o se quedará por debajo de 236 y medio? Se, se puede quedar por debajo. Por debajo. Vamos para abajo aquí. Y perfecto. Houston Phoenix, 11. El juego está 15 a 11. Y la línea está en 233. ¿Van por arriba o por abajo el total por arriba, de puntos? Por arriba. Por arriba. Ok. Vamos ahí. Pues apuesta de David con 5 dólares. Nos ganamos 34. Está buena. Esa me gusta. La voy a poner ahí. La voy a dejar para cuando me desconecte, porque ahora no me deja apostar esta aplicación. Cuando la conectas a una computadora, como tengo conectado yo el teléfono, automáticamente se le bloquea lo que es el Location. Y aquí solamente puedes apostar si estás en la Florida. So, si la aplicación no puede detectar dónde tú estás, no te deja ver que dice Outside the Service Area. Pero por supuesto, aquí en la Florida estamos en Hialeah Park Casino, el mejor poker room de la Florida. Tenemos tremenda promoción. O sea, que vamos a estar dando esta semana los 600 cada 20 minutos, me dijo Joy que vamos a empezar en la tarde, 2 de la tarde. Más temprano todavía. Eso va a estar bueno. Vamos, vamos a mejorarlo. ¿no? Claro sí. somos, somos, somos competitivos. ¿sí? Vamos a meter la, la mejor promoción. Y nuestro David hoy va a estar aquí hasta las 3 de la mañana para que usted, cualquier pregunta, cualquier duda que tenga acerca de póker, va a estar respondiéndose. ¿La verdad, David? Creo que sí, aquí estamos. Sí, si mira la cara de <laughs> a las 3 de la mañana. No va a estar, no, David. No, se va no, más no, temprano. No, no. Pero bueno, el hombre, el hombre no me falla en vivo en directo, no, porque he tirado chistes con alguna gente y me tiran este aquí como. <laughs> Como no me comprometa ni comprometiéndome, pero bueno, gracias David por haber participado. Thank you por la información. Pues si ganan los Miami Marlins, te contrata el nuevo Herald Y espero que eso suceda, pero está bastante difícil. Por lo menos los próximos 15 años, no creo que vayamos a ver a los Marlins nunca se sabe, ganar. Nunca se sabe. Mm, está Vamos difícil, está difícil. Gracias, nos vemos el miércoles. Venimos con todo lo que es la Champions League, la segunda vuelta de los octavos de final. ¿Quién pasará a los cuartos de final? Ya comienza a olerse el campeonato. ¿Será que Real Madrid gana? ¿Gana el Arsenal o gana el Manchester City, que son los favoritos? Todo esto y mucho más el miércoles en el próximo podcast de High Ali Abed. Chao, chao.